Nos encontramos hoy con Armando Santana, es el concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Arrecife y bueno, siempre trayendo buenas noticias. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Ay, llega el día del amor y de la amistad. Sí, cierto, cierto. El próximo viernes, 14, celebramos San Valentín. Pero celebramos, celebramos. La ciudad de Arrecife celebra. Sí, sí. Conjuntamente con la Asociación de Empresarios, en este caso FELAPYME, pues tenemos pensado hacer una serie de actos para este día, que creo que son bastante importantes, sobre todo para dinamizar el comercio y dar la importancia pues a esta fecha tan señalada. Bueno, pues contar un poquito así, a grosso modo, no todo, pero sí un poquito. Bueno, principalmente nos vamos a concentrar en lo que es la calle Hermano Cerolo. Sabes que se ha peatonalizado de hace poco tiempo y creo que ha sido un acierto esa inversión que ha hecho el propio Cabildo de Lanzarote, invirtiendo en las zonas comerciales abiertas de la ciudad. Y vamos a estar concentrados allí, no solo en este lugar, sino también pues habrá música, habrá baile y habrá también un concurso que creo que es bastante novedoso y consiste en, van a participar casi 100 establecimientos de comercio de Arrecife, donde por la compra en sus productos de más de 10 euros podrán participar en este sentido pues en un viaje que vamos a organizar a Marrakech para una pareja. Eso sí, después de hacer la compra y se le dará su ticket, tendrán que venir al Puente de las Bolas y hacerse una foto dándose un beso con su pareja en un fotocall que tenemos preparado en este lugar de la ciudad. Pero no nos vale para los amigos también, es decir, vamos. Bueno, esa es una pregunta que nos hemos hecho. Me imagino que sí, ¿no? El amor no solo está reflejado en una relación hombre-mujer y como tal, como una pareja, ¿no? Yo creo que el amor hasta con una mascota creo que podría tener incluso la cabida en ese día de San Valentín, ¿no? ¿Desde qué hora hasta qué hora vamos a tener todas esas actividades? Porque ya que venimos a hacer las compras, pues por lo menos aprovechamos. Sí, bueno, este concurso pues empezará desde la apertura de los comercios, que suelen ser a las 10, 10 y media, que es el horario comercial que tenemos en Arrecife, pues hasta el cierre del mismo, sí. Tenemos un día muy especial para venir y dinamizar la zona comercial, porque claro, ya que venimos a hacer las compras y es un viernes, podemos aprovechar y nos quedamos a comer por los comercios. Efectivamente, es lo que nos interesa, ¿no? Y sobre todo, creo que la obligación, en este caso del concejal de comercio o de una administración pública como es el Ayuntamiento de Arrecife, es intentar dar las mayores facilidades, al empresario, ¿no? Y en este caso, normalmente es una pequeña o mediana empresa que necesita siempre ayuda. Y yo creo que la labor en este sentido del propio ayuntamiento es dar las mayores facilidades pues para que el pequeño autónomo se sienta cómodo. Buenos días. Esto es un lugar muy novelero, sí, por aquí sí, pasa sí. Todo el mundo. Sí, sí, así es, saludamos ahora a la gente. Sí. Pero tampoco nos vamos a olvidar que eso será el viernes, pero justo al día siguiente comienza el carnaval de la ciudad de Arrecife y ahí también tiene cabida precisamente comercio y turismo, en este caso turismo más que nada, porque tenemos la Feria de la Tapa. Efectivamente, bueno, Feria de la Tapa, hemos intentado que desaparezca ese nombre. Aún no hemos podido hacer o ejecutar todos los cambios que teníamos previstos. Sabes que hemos presentado una marca que se llama Arrecife Gastronómica. Lo que queríamos era darle un impulso a esta, ¿no? No hemos llegado en tiempos. Se va a celebrar, sí, bajo esa marca, pero no con los cambios que queríamos. El día 15 y 22, como tú dices, ¿no? Entonces, creo que este sistema de fusionar turismo y festejo a través del carnaval de día y aparte de poner las actividades musicales que ahora te voy a detallar, el fusionar también lo que es la gastronomía, la comida siempre ha sido un éxito, ¿no? Y este año pues hemos hecho lo mismo, ¿no? Con la concejalía que lleva el compañero Alfredo Mendoza hemos coordinado una serie de actividades que se van a desarrollar el sábado 15 y el siguiente sábado del otro fin de semana, que es el día 22 de febrero. ¿Desde qué hora? Pues será a partir, bueno, el 15 después del maravilloso pregón que vamos a disfrutar en el Parque Ramírez Cerdá. Me imagino que será sobre la 1:30 aproximadamente. Y el día 22 será a partir de las 12 del mediodía. Vamos a poder estar en toda esta zona. ¿La zona del Parque Ramírez Cerdá es donde van a estar ubicados todos los puestos? Sí, las carpas estarán en el Parque Ramírez Cerdá y en lo que es la avenida, ¿no? Digamos que el mogollón, la fiesta se va a concentrar principalmente en esta zona de la ciudad. Muchos están, calculo. Sí, sí, muchos. Estamos hablando
de casi 60 casetas, me decía esta mañana el técnico, ¿no? Y en esta ocasión también hemos dado la posibilidad a que otros que no habían participado nunca también se animen, porque les ha parecido una buena idea esto de tener por primera vez, no en Arrecife ni en Lanzarote, sino en Canarias, la primera concejalía de hostelería, que también soy concejal, y sobre todo pues la han recibido con mucho cariño y mucha ilusión, y muchos establecimientos que antes no participaban en la etapa han decidido apuntarse, y yo creo que ahí ganamos todos, ganan ellos y también ganamos nosotros como gente que va al carnaval a disfrutar, ¿no? Y ya tenemos una variedad más amplia de gastronomía. Ya hay ganitas de que comience el carnaval, sin lugar a dudas. O sea que vamos a estar el viernes y el sábado en Arrecife, va a ser nuestro punto de encuentro. ¿Cuáles son las actuaciones del sábado? Bueno, si me permite, porque por supuesto, no soy... Porque no a Café Quijano lo tengo muy localizado, sí. Que es el próximo día 22. Cierto, mira, el día 15, ¿verdad? Tenemos en el Parque Remeneserda, como habíamos hablado, el carnaval de día y Arrecife Gastronómica, con las actuaciones musicales de DJ Maxi, el grupo Bourbon, Señor Natilla, Los 600 y Salvapantalla. Y el día 22, que es el plato fuerte del carnaval, tenemos a el DJ Maxi, Treinta y Tantos, Aceres, Café Quijano y la Orquesta Platino. Por lo tanto, lo dicho, a partir de ahora y prácticamente un día antes de que comience el carnaval, Arrecife está de moda. Arrecife sí. Va a ser el centro neurálgico de la isla de Lanzarote. Es lo que queremos, no solo que la fiesta del carnaval, sino tener una agenda, yo creo que importante. Además, todo este tipo de actos de ocios van relacionados con el turismo. Entre más tengamos una ciudad alegre, será también... digamos, excusa perfecta pues para todos aquellos turistas que vienen y se están hospedando, por ejemplo, en otros lugares de Lanzarote, como puede ser Costa de Guise, Playa Blanca o Puerto del Carmen, decidan pasar un día en nuestra ciudad, y es lo que intentamos, ¿no? Tener una ciudad más amable y sobre todo dinamizarla mucho más. De los hermanos quijanos, incluso vamos a aprovecharnos de ellos dentro de lo que podamos. Ellos son muy dados también a esto de la gastronomía, son grandes, excelentes embajadores de su comunidad, que es Castilla y León, ¿no? Ellos son leoneses, y vamos a intentar también pues que puedan degustar con nosotros en algunos establecimientos de Arrecife pues de los excelentes productos que tiene nuestra tierra, ¿no? Al final también uno intenta aprovechar que no solo sea un evento musical, disfrutar de su último trabajo, que creo que se llama La vida no es un la la la. Además cambian totalmente de palo. Hace en el último disco pues nos deleitaron en este sentido con boleros, ¿verdad? Ahora cambian ahora a otro. Eso es lo bueno también que tienen Café Quijano. Pero aparte de eso, vamos a aprovecharnos de ellos y para que sean también embajadores de nuestros productos de Lanzarote. Hombre, yo quiero que me cantes las antiguas también. Ah, también, bueno, claro, seguro. Pues lo dicho, sé que hay muchísimas actividades que se están programando a lo largo de todo el año, pero hablaremos de ellas en su debido momento. Muy bien, así es. Pues muchísimas gracias por venir a tomarte un respiro. No sé si podrás hacerlo a lo largo de las próximas semanas, pero... Efectivamente, gracias a ustedes, sean felices. Es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la que dispone el mundo. Así que este San Valentín, no te olvides de recordárselo a aquellos a los que amas, para que el amor abunde y la amistad se haga más fuerte. Encuentra desde lo más original a lo más tradicional en el fiestón.
Suzuki es lo que buscas para dar rienda suelta a tu espíritu. Equipamiento de primera, para que no quieras salir del coche. Conducción más económica. Avanzada tecnología en seguridad. Interiores bien pensados y motores modernos y eficientes, como el S-Cross, robusto y fiable. El Vitara, más funcional. El Swift, pensando en la deportividad. El Ignis, el de más personalidad y original. Para poner tus sentidos a flor de piel. Hazte con el tuyo, entrega tu viejo vehículo y aprovecha el plan Renueva, sin sorpresas, al contado o financiado, y empieza a recorrer tu propia historia. Suzuki. Y nos encontramos con otra de las pregoneras del carnaval de Arrecife, de ese carnaval del cómic. Es Maida Morales y además toda una pijoleta. ¿Cómo estás, Maida? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy no te hemos dejado ni respirar. Saliste del trabajo y te dijimos, aquí te cogemos, aquí te pillo y aquí te mato. Porque, chica, todos los días te vienes desde Arrecife hasta La Santa. Sí, pero nada, 20 minutillos de nada y ya está. Ya lo tienes más que hecho, ¿no? Vengo dormida para arriba. Bueno. Bueno, Maida, ¿y cuándo empieza ese yo qué sé qué, por el carnaval? Pues exactamente no te podría decir. Yo es que he sido muy veleta de siempre. Entonces yo voy a echarle la culpa a mi tío, que para descanse, porque él fue un poco el que me enseñó el mundo de las murgas. No me metí desde ese momento, pero sí un poco ya empezó el gusanillo del carnaval. Porque tu tío era murguero, ¿no? Sí, estuvo unos años en los Gruñones y... Ah, una de las murgas emblemáticas también, ¿eh? Sí. Y nada, y yo creo que un poco viene de ahí. Pero claro, como bien estás diciendo, no empezaste así directamente la murga. ¿Cómo empezaste a salir en el carnaval? Supongo que con un grupo de amigas disfrazados y poco más. Sí, ¿no? Exactamente. Y luego ya empezaste, digamos, a dar un paso más allá. ¿Qué fue primero, la carroza o...? La comparsa. Además, estuviste en otras de las comparsas emblemáticas también. Sí, los Huimeiros y Timanfeiro. Eran los más grandes, no había más. Además, cada vez que llegaban con esos espectaculares vestimentas era como wow. Sí. Y eso también un poco entre la familia, los amigos, venga, métete tal, en prueba. Yo, claro, la típica pregunta, ¿aguantaré? Claro. Lo probé, me gustó, lo saqué adelante y así fue lo que estuve 2 años en... Además estabas en la percusión. O sea, toqué el pandeiro. Sí. O sea, eras tú una atrevida. Tú con tus dudas y todo lo que tú quieras, pero tú eres una guerrera y dijiste, aquí estoy yo, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo recuerdas esa época? Porque mira que había que caminar también, ¿eh? Pues sí, en esa época la verdad que he caminado muchísimo más que ahora. Y nada, y bien, yo creo que cuando tienes el ritmillo dentro, ya tiras para adelante con los amigos, una risa aquí, otra risa allá, pues todo se llama más fácil. ¿Y por qué lo abandonaste, o sea, la comparsa? Pues porque dejó de ser más bien exhibición en el escenario y ya era solo coso, entonces ya me fui haciendo un poco más pesada y digo, ya no aguanto tanto. Hasta que vino una amiga y ya me metió en el mundo de las murgas. Pero empezaste en mi pueblo, ¿no? Ahí, con la ley de golosina. Oye, ¿y quién te metió ahí? ¿Quién? Una amiga, ¿no? Sí. Pero luego después, sin embargo, aparecieron en acción las pijoletas y dijiste, yo aquí pijoleta, ¿por qué? ¿También a un grupo de amigas o cómo fue? Sí, salió de ahí, de las ladies. Salió de las ladies y un grupo se dividieron, sí, por decirlo de alguna manera. Como era la mayoría de mis amigas, venga, vamos, yo tenía, la verdad que no tenía problemas con nadie, pero está lo típico, en la unión y al final te vas con ellas. No, y además yo sé que tú, en tu caso... Tú eres de las que cuando te tocan el corazón, se quedan en el corazón y son amigos para siempre. Exactamente. Que tienes una filosofía de vida muy bonita, pero que eso lo vamos a ir desvelando. El día del pregón, que no pueden faltar, que es este sábado a las 12 del mediodía. Bueno, un poquito antes ya estaremos nosotros por allí, pero bueno, hay que estar allí para conocerles un poquito más en profundidad. Y pues eso, el corazón un poco dividido, pero te marchaste para las pijoletas. ¿Y qué te ha dado las pijoletas? Pues la verdad es que no sabría definirlo exactamente, pero es como una familia, una segunda familia, porque te da la risa, te da los nervios, el estrés de todo el trabajo y también te ayuda mucho, sobre todo a mí en este caso, que si no es por los amigos, la familia, siempre necesitas una mano y la verdad que lo he tenido. Yo en ese aspecto he tenido suerte.
Pero tú, en realidad, por lo que tengo entendido, siempre has sido una guerrillera y en realidad en tu día a día no tienes ningún tipo de problemas de nada. No, no, en día a día para nada. Tú además eres de las que, ¿hay que irse de viaje? Nos vamos. ¿Hay que ir a sacar fotos por la isla? Nos vamos. ¿Hay que moverse para donde sea? Nos vamos. Exactamente. O sea, siempre tiran de ti, ¿no? Sí. También como que he sido un poco de, vamos aquí, vamos allá, ¿sabes? O sea, que además eres tú un poco más o menos. No es que te tiren a ti, sino que tú eres la que... La mayoría de los casos sí. Bueno, el caso es que ahí llevas, ¿cuánto ya? ¿10 años con las pijoletas? Sí, 10 años cumplimos este año. Madre mía, ¿y cómo está uno, pues eso, previo al carnaval y previo a subirse al escenario? Pues ahora mismo doble de nervios. Ya los ensayos son a full, a muerte, ¿no? Sí, bastante. Pero bueno, ¿y ahí dentro de las pijoletas eres tú la que marcas voz cantante o en realidad aquí te mantienes más en un segundo plano? ¿O aquí un poco todas tienen...? Todas tenemos un pequeño papel. Pero sí es verdad que me gusta... ¿Mandarlas al orden? No, tanto como mandar, no, pero sí me considero a lo mejor un poco chistosa, que me gusta el humor, me gusta la risa y eso sí. Sin embargo, también tienes tu punto de timidez. También. Sí. O sea, tú necesitas hacer tu grupo para un poco ser Maida, la que todos conocen y la que dice, Maida, eso es súper divertida. Exacto. Pero bueno, ahí estamos. Maida, en tu día a día, porque sé que me has contado que tú haces absolutamente de todo, de hecho te vienes de Arrecife hasta La Santa a tu trabajo, que te apasiona, por cierto, pero también es verdad que en algunas ocasiones, pues si hay que ir en silla porque hay que ir más un poquito más rápido o ir en moto, se va, ¿no? Sí, sobre todo los costos, que es cuando realmente lo uso, y cuando me voy de viaje. Si habláramos de los viajes, adiós. Pues ¿qué sí. No les pasa a ustedes? Pues sí, la verdad es que sí, que siempre hay alguna anécdota que contar y igual. ¿Que son un grupo de amigos que normalmente van siempre juntos o...? Con dos, llenamos el cupo. A veces más vale poco que mal acompañado, ¿no? Sí. Hay una frase que me encanta que has dicho tú, que es que todos ya tenemos nuestro papel escrito en la vida, ¿no? Sí. Yo creo que... ¿Cuál es el tuyo? Pues ayudar. Sí, me gusta que la gente esté bien, que si necesitan algo, siempre en la medida de lo posible, pues estar ahí, simplemente. Eres maravillosa, porque el pensar en ayudar a los demás más que en ti mismo es... Sí, a veces, yo lo he pensado muchas veces, que a veces me olvido de mí misma. Pero yo creo que de esta manera uno también se siente alguien. Es increíble, la verdad que las historias que me han contado cada uno de ustedes, los cuatro pregoneros, porque yo quisiera recordar también ese momento, ¿no? Cuando te llamaron y te dijeron, oye Maida, que mira, estábamos pensando, que ¿qué te parece si eres una de nuestras pregoneras? ¿Cómo recibiste esa noticia? ¿Cómo fue? Pues yo creo que la primera reacción fue en plan, no me lo estoy creyendo nada, voy a esperar a que pase unos días. Porque fue en plan así, un poco, ah, vale. Y ya después, pues fue pasando los días, vi que la cosa se quedó parada, que supongo estarían organizando y demás. Y hasta que me llamaste tú y ya fui un poco creyéndomelo. O sea, pero sí, que esto es verdad, ¿eh? Sí, es verdad, verdad. ¿Cómo es tu día a día, Maida? Pues nada, bastante sencillo. Salgo del trabajo, con amigos, en casa, un poco más. Un poco más, dice. Si no para. En realidad no tienes mucho tiempo para muchas cosas, ¿no? No, ahora porque mismo tienes no. Todas tus horas ocupadas. Ahora mismo sí, con la murga y demás sí, pero bueno, bien. Supongo que ganas de que sea ya sábado. Sí. ¿Nerviosa? Bastante. Impone, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí estamos con muchísimas ganas y con ganas de conocerte un poquito mejor. Hacemos lo que siempre decimos, es decir, pedirle a todo el mundo que se acerque el sábado, que va a ser un acto súper bueno. Pues sí, que se anime y que lo van a pasar bien. ¿Y no me vas a contar nada de lo que van a hacer las pijoletas en el escenario? Dos días más y lo es. Pero bueno, es que no hay manera de sacarles nada. Mira que yo me porto bien. Si quieres te invito a un café. Mejor verlo, ¿no? Que contarlo. Ya un color, dame un color más que sea. Purpurina. Dale, purpurina. Maida, gracias por venirte hasta aquí, que te hemos sacado del trabajo corriendo para que vinieras a tomarte un respiro. Disfruta de estos días todo lo que puedas. Y chica, muchísima suerte encima del escenario. Muchas gracias.
bacheros, ya los tenemos por aquí. Además, lo tienen todo más que preparado, porque el otro día pudieron disfrutar todos los que se acercaron a San Bartolomé de la presentación. Menuda presentación, Sergio, madre mía. Buenos días, Carmen Nieves. Bienvenido, supongo que ya estás con muchísimas ganas, con muchísimos ánimos, porque sobre todo cuando se toca ya por primera vez un escenario es como, ya estamos, ya está. Sí, ya cuando ya tocamos el escenario ya llega el carnaval y ya empiezan los nervios, la cuenta atrás y la verdad que con muchísimas ganas, ¿no? De que lleguen por fin todos los carnavales a la isla de Lanzarote. Menuda presentación hicieron, es que no les faltó más amigos. Sí, la verdad que es la primera vez que hacemos esta presentación de la fantasía, ahora nos falta presentar el espectáculo y la verdad que fue un llenazo tremendo en el Teatro Municipal de San Bartolomé. Bueno, conseguimos llenar el teatro, 400 y pico personas, y la verdad que fue una noche bastante, bastante intensa y con muchas sorpresas, muy emotiva, y la verdad que sobre todo pues genial, la gente lo disfrutó muchísimo y la verdad que muy contentos del resultado final. Bueno, ¿qué trae Cumbacheros ahora? Bueno, ahora nos toca pues presentar todo lo otro que es nuestro espectáculo, que lo haremos en el recinto ferial de Arrecife en esa noche de comparsas, el miércoles 19. De aquí pues invitamos a toda la ciudadanía que acuda para que apoyen también a las comparsas, que somos pues también otro colectivo que trabajamos tanto como todas las agrupaciones de la isla, con mucha ilusión, y queremos también que ese recinto ferial pues también se vea abarrotado de público y que nos den ese calor que necesitamos para el carnaval. Todo porque hay que recordarle a todos que durante una época no subían al escenario, entonces ahora es como, vamos, venga, que estamos aquí, que hay que disfrutar y que tenemos unas cuantas. Sí, la verdad que somos cuatro comparsas, hemos incrementado bastante el número, la verdad que es muy complicado mantener una comparsa hoy en día por todo el gasto que supone, pero también tener un escenario en el recinto ferial es muy importante porque el espectáculo se divide en dos y tenemos también pues la calle, pero es muy importante también tener el escenario en el recinto, y la verdad que es un escenario que cumple con las condiciones para ello, para poder bailar cómodamente, porque es un escenario muy, muy grande y es donde realmente podemos lucir nuestro espectáculo y qué más que hacerlo en el recinto ferial de la capital Lanzarote. El diseñador estaba el otro día que no sabía si llorar, reírse o qué. El diseñador vino por primera vez a nuestra presentación y pudo estar, la verdad que muy contento de que pudiera estar entre nosotros, fue muy emotivo, le hicimos también un reconocimiento por todos estos 8 años con nosotros, que esperemos que sea durante muchos, muchos más, y la verdad también pues, aparte de la alegoría también de este año, que también fue para todo el conejero que estuvo allí y fue como muy, les llegó mucho, ¿no? Les llegó cuando hablamos de César Manrique y hablamos también de Lanzarote, pues es verdad que a uno le toca la fibra y la verdad que fue como muy emotivo, ¿no? Aparte también él pues estaba muy emocionado con esta alegoría también, porque muchísimas ganas, estaba también la Fundación César Manrique, tuvimos representación del Cabildo, tuvimos representación del Ayuntamiento de San Bartolomé, Teguise, y la verdad que fue bastante, bastante emotivo, ¿no? Esa presentación con él. Obviamente tenemos que esperar al miércoles para ver esa puesta en escena final, pero ¿qué promete los Cumbancheros? Bueno, prometemos un buen espectáculo, como siempre queremos superarnos, Carmen, siempre queremos intentar mejorar año tras año pues muchísimas cosas a nivel coreográfico, hemos incrementado el número de componentes en el cuerpo de baile, es verdad que cuanto más gente es más complicado a la hora de montar las coreografías, pero bueno, ahí vamos luchando día tras día con todos los compañeros que son unos luchadores, porque es muy complicado, es muy difícil y la gente no lo ve de fuera, pero de dentro se hace muy complicado ir a ensayar todos los días, estamos prácticamente haciendo todos los días por las noches hasta las 11, 12 de la noche, aparte de lo que vamos al vestuario. Y también pues la percusión, que hemos también notablemente se ha incrementado el número de personas que tenemos en la percusión, tenemos 35 componentes en percusión y eso es una maravilla, porque cuando estamos en la calle necesitamos oír una percusión con mucha fuerza y eso se consigue con mayor número de personas, con lo cual estamos muy contentos porque también se ha mejorado muchísimo los temas musicales, ahí con de la mano de Jesús y García, que también está a pie del cañón con todos los compañeros, y la verdad que estamos muy muy contentos del resultado este año, aparte del vestuario, también a nivel coreográfico y musical, pues también estamos muy muy satisfechos con el trabajo final. ¿Cuántos componentes del cuerpo de baile? Porque nos has hablado de la percusión, pero ¿cuántos son bailando? Sí, tenemos 38 bailarines, entre baile chicos y chicas, trajes grandes, banderas y parranda, que también este año incorporamos la parranda, que la sacábamos, depende de los años, que son las señoras que van con los vestidos y demás, y somos 38. Luego la percusión, que son 35 también en la percusión. Mira que mover a casi 70 sí. Personas, no casi 80. Sí, casi, sí, la verdad que sí. Se hace complicado, pero al final ellos
ellos también le ponen la ilusión, le ponen su granito de arena y también un poco pues entre todos sacamos ese trabajo y la verdad que al final te olvidas, ¿no?, de todos esos meses de trabajo porque te pegas desde septiembre y te olvidas un poco de eso al final. Te quedas con el resultado final que es la calle, el público y cómo te reciben y con el calor que te da la gente en la calle. ¿Cómo se llama el espectáculo en sí? Bueno, el espectáculo y la fantasía a nivel se llama 100 años junto a ti, pues de César Manrique y la isla de Lanzarote. Como sabes, pues el espectáculo está dividido en tres partes. Tocamos la parte de Montañas del Fuego con la percusión, tocamos el Lago de los Clicos y Jameos del Agua con la parte del baile y Juguetes del Viento con el traje grande, que bueno, también va a haber una sorpresa con esto, ya lo verán también en la calle, con los Juguetes del Viento, que tampoco se lo esperan porque bueno, va a ser una sorpresa que vamos a tener también. Y el espectáculo va a ser algo muy especial dedicado, en este caso la puesta en escena dedicada a él, a César Manrique, porque la verdad que lo merece, ¿no? Aparte de todo el trabajo que llevamos en su honor, que es todos los trozos de tela que llevamos en la ropa, que hemos confeccionado más de 25.000 trozos de tela cortados y trabajados con piedras y con strass, y lo llevamos en todo el vestuario, y eso hace referencia al mural del jardín de su casa, de la fundación, y es un poco también ese pequeño guiño también a César Manrique, aparte de los cangrejos, del jameíto, el logotipo también de los jameos del agua. Y luego pues eso, Montañas del Fuego y Juguetes del Viento. La verdad que ha sido una representación que el diseñador quiso tener este año con él, este pequeño homenaje. Y estamos súper contentos con el resultado final, porque al final pues le ha llegado, que es lo que queremos a toda la isla de Lanzarote. Genial. Sabemos que tenemos el miércoles, bueno, esa puesta en escena ya por fin, pero luego ¿qué? Bueno, tenemos este año dos grandes proyectos, la verdad que ha sido todo un año de buenas noticias, aparte de estar de nuevo otra vez en Santa Cruz de Tenerife, que siempre pues ya se ha convertido en algo que vamos todos los años. La verdad que estar en la Cabalgata Anunciadora y en el Ritmo y Armonía de las comparsas, pues ya se ha convertido como algo ya pues como que tenemos que ir sí o sí. Entonces, gracias a todos los componentes estamos allí, vamos a estar el viernes 21 en la Cabalgata Anunciadora y el sábado 22 estaremos en el Ritmo y Armonía con las comparsas y luego ya pues vendremos para Lanzarote a los carnavales de aquí. Y luego el gran proyecto que este año ha salido, bueno, ha sido un poco también pues recompensando también el esfuerzo y el trabajo de la comparsa en estos 8 años, va a ser el viaje al Festival Internacional de Sibiu en Rumanía, que lo vamos a hacer en junio de este año. Vamos a estar en el Festival Internacional y la verdad que estamos pues en una nube, todavía no nos lo creemos del todo, pero estamos en una nube y con muchísimas ganas de también ponernos a trabajar para ello también. Una vez que terminemos el carnaval, pues nos pondremos ya de lleno también a dejar el listón bien alto que dejó Villa People en su momento y todas las comparsas de Canarias, y por eso también queremos dejar el listón bastante alto. O sea, que no acaban con el carnaval hasta junio. Hasta junio, este año no estaba carnavales, hasta junio. No vamos a parar hasta... Total, en las fiestas de Tahiche ya pues seguimos, ¿no? Ya seguimos para las fiestas de Tahiche y todo lo que venga además, sí. Qué bueno, enhorabuena, porque al final esto es el trabajo de muchos años, porque no solo estamos hablando de la comparsa, sino todo lo anterior, que lo que has estado batallando, y eso da este resultado. Sí, la verdad que, hombre, te pones a pensar, ¿no?, en lo que era antiguamente cuando no existía la comparsa, que empezamos con el grupito de baile, y a raíz de ahí surge lo que es la comparsa. Yo siempre he sido carnavalero, pero es verdad que la comparsa siempre fue un poco mi sueño, ¿no?, de poder hacer este tipo de agrupación que tanto me gusta en el carnaval, porque lo disfruto y me encanta, lo llevo en la sangre. Y el hecho de pues todos estos 8 años, y gracias también a todos los componentes, porque ha pasado muchísima gente por la comparsa, pues gracias a todos ellos que cada año tras año se han volcado para que seamos creciendo y para que el nombre se siga manteniendo, los cumbacheros de Tahiche, de Teise. Y eso la verdad que es súper importante, ¿no? Y al final es como un poco como un premio, ¿no?, a todo el trabajo de estos 8 años, que al final pues se ve recompensado en una cosa como esta, y que podamos representar tanto a la isla, a Canarias, en un festival así, pues es súper importante para nosotros y una gran responsabilidad que vamos a tener. Pero bueno, que te digo, vamos a intentar dejar el listón lo más alto posible, pues para que se vea ese esfuerzo recompensado también ahí, y para que también se sientan orgullosos de las comparsas de la isla de Lanzarote, de este colectivo, de estos colectivos que también se olvidan mucho en carnaval y que son tan importantes como los demás colectivos en la isla de Lanzarote.
Pero realmente que el miércoles sea un llenazo y que todos esos sueños y todos esos proyectos se cumplan, pero dejándolo a 3 metros sobre el cielo. Nunca mejor dicho. Mario Casas, digo Sergio, que es un gusto tenerte. Igualmente, Carmen, ya sabes, muchísimas gracias por llevar el carnaval a la televisión, como siempre, y llevar todo, pues, todo, toda la información que siempre, pues, darnos a conocer y demás, y todos estos actos, pues, para que ese recinto ferial, como tú dices, esté abarrotado hasta arriba. ¡Cumbacheros, que ya lo llevo dentro! Vamos, carnavales 2020. Gracias, señor. Gracias, buenas tardes, Carmen Nieves. Seguimos hablando de nuestros ojitos y ya saben que, como siempre, con nuestra profesional, con Orisa. ¿Cómo estás, Orisa? Hola, buenos días. Bueno, hemos estado hablando a lo largo de todo este tiempo de diferentes problemas que podemos tener en nuestros ojos, pero hoy queremos hablar más concretamente de ojitos desviados. Sí, bueno, como hablamos, cada vez que hablamos de algo de los ojos, todo depende de cómo lo perciba la persona. Independientemente de lo que tengas, dos personas exactamente con lo mismo pueden percibirlo de manera muy diferente. Dos personas con miopía, con la misma cantidad, uno puede estar usando las gafas todo el día y otro ponérselo en momentos puntuales. Es decir, todo esto es muy subjetivo. Entonces, lo de las desviaciones igualmente. Tenemos personas que su cerebro ha aprendido a no utilizar el ojo, que no mira al sitio correcto. Por ejemplo, si yo quiero ver aquella imagen y este ojo mira hacia allá, no recibo dos imágenes iguales, mi cerebro no las puede fusionar y utilizar las dos imágenes. Entonces hay una que hay que eliminar. El cerebro hace efecto parche y este ojo no lo utiliza. Si es un niño pequeño y el cerebro hace efecto parche, lo que va a ocurrir es que ese ojo se convierta en ojo vago. Si soy un adulto, pues iré utilizando un ojo y el día que me tapen este ojo, con este consigo ver. Si no tengo ojo vago, son dos ojos que ven, pero cuando recibe la imagen el cerebro, una no la utiliza. Y no tiene grandes molestias porque al no utilizarla incorrecta, no le molesta, ¿vale? No suele pedir grandes cosas. Luego hay personas, sobre todo cuando tú has estado siempre mirando con los dos ojos al mismo sitio, tus dos ojos están acostumbrados a mirar y cuando por cualquier causa empieza a haber una desviación, no suprimes. Es decir, te llegan las dos imágenes y entonces empiezas a ver doble. Eso es incomodísimo. No se puede vivir así. A veces se desdoblan las imágenes en horizontal y a veces en vertical. O en horizontal y en vertical. Entonces, vamos, eso es para volverse loco. Hemos hablado alguna vez de lo que es una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo. Voy a recordarlo un poco para luego. Las lentes de miopía son lentes que son gruesas en el borde y finitas en el centro. Si me las pongo delante del ojo, son lentes que me hacen el ojo pequeñito. Ah, bueno, dejo el otro abierto para que se vea la diferencia. Yo estaba intentando mirar por la lente. Las de hipermetropía son al contrario, son finitas en el borde, gruesas en el centro y me hacen efecto lupa, un ojo enorme. Las de astigmatismo son irregulares, no son todas iguales, son finitas en un eje y gruesas en el otro. Cuando me la pongo delante del ojo, si le doy vuelta, se deforma mi ojo, ¿vale? Y los prismas, que son los que nos compensan las desviaciones, son lentes que son así como la Torre Eiffel, ¿vale? Son lentes gruesas en un punto, finitas en el otro, y cuando me las pongo delante de mi ojo, el ojo salta. Eso es lo que queremos hacer con la imagen, que el ojo que está desviado no ve esa imagen, queremos hacer que esa imagen en el otro ojo salte y vaya al sitio donde el ojo está mirando. Podemos conseguir eso con lentes. Entonces llegarían la imagen de lo que quiero ver, llegaría a los dos ojos. Y ya la persona no estaría incómoda. Vale,
deducimos por esto, supongo que es una cuestión lógica, que independientemente de que uno tenga un ojito desviado, puede tener cualquiera de estas otras... Claro, la miopía o la hipermetropía es un error de cálculo, no es ninguna enfermedad, como decimos siempre, las enfermedades del ojo las trata el oftalmólogo y tener falta de vista no es una enfermedad ocular, es simplemente un error de cálculo del ojo, que la imagen no llega exactamente a retina, pero para eso estamos nosotros, la colocamos en retina y se ve todo súper clarito. Y luego, las pequeñas desviaciones, siempre y cuando no haya una causa neurológica y males mayores, o si hay una causa neurológica que se está tratando, igualmente en visión lo solucionamos nosotros. Vamos a empezar por el origen, es decir, por el principio, un niño pequeñito que nos damos cuenta desde muy chiquitito que tiene una pequeña desviación en el ojo. Ya eso como padres nos empieza a preocupar, decimos, ay, ya tengo un niño que tiene un ojo desviado. ¿Qué problemas podrían ser realmente? ¿Todos se solucionan con cirugía? ¿Todos se solucionan con gafas? ¿Se pueden solucionar desde pequeñitos y luego después eso que parecía una desviación ya no serlo? Bueno, depende, depende el caso, con todo eso, todas las opciones son posibles dependiendo el caso y las circunstancias de cada uno, la falta de vista y demás. No es lo mismo en un niño una desviación hacia adentro, una endo que se llama, o hacia afuera, una exo. Las desviaciones hacia adentro, muchas veces hasta los 7, 8 años, porque aunque el ojo se termina de desarrollar como a los 8, 9, a los 7, 8 no suelen estar ya, pero las de niños pequeños hacia adentro suelen ser porque los niños son muy hipermétropes de pequeño. Entonces, la hipermetropía, ellas intentan compensarla como, bueno, por el mecanismo por el que nosotros leemos. Cuando yo leo y tengo algo cerca, mis ojos están más juntos que cuando miro de lejos, ¿verdad? ¿Vale? Pues un niño intenta compensar su hipermetropía por este mecanismo y luego enfoca con un ojo y entra el otro. La distancia entre sus ojos se acorta y luego enfoca con uno y el otro entra. Si es por hipermetropía, a ese niño cuando le pongamos las gafas y le relajemos ese esfuerzo que está haciendo, su ojo se coloca. ¿Vale? Entonces es una hipermetropía fisiológica, porque todos los niños, simplemente porque su ojo es pequeñito, son hipermétropes cuando nacen. Esa hipermetropía va disminuyendo según crecemos. Lo normal es que ese ojo cada vez se desvíe menos. Si ese ojo con gafas se coloca, yo esperaría. Una vez está colocado el ojo, significa que vamos a conseguir que los dos ojos se desarrollen. El mayor peligro en niños es que cuando desvían un ojo, ellos están desarrollando la agudeza visual, la capacidad de ver, y si el ojo está desviado, este ojo no se va a desarrollar y acabará siendo ojo vago. Vale, entonces, en un niño pequeño es importante colocar alineados los ojos para que los dos ojos miren y los dos ojos se desarrollen. ¿Siempre se consigue con gafas o hay que hacer algún tipo de tratamiento más específico, ejercicios oculares? No lo sé. Existe la terapia visual, pero eso es en desviaciones a lo mejor más leves y que van a persistir luego en edad adulta. Vale. Cuando son tan, tan pequeñitos, lo normal es que sea por hipermetropía, si es hacia adentro la desviación. Si es hacia afuera, está claro que es de cirugía. Vale. Si es hacia adentro, si con gafas se colocan los ojos, de todas formas... con el tiempo pues hay que ir cambiando la graduación porque ese ojo va creciendo, va disminuyendo la hipermetropía y hay que ir viendo cómo funciona esa desviación a lo largo del tiempo, del desarrollo del niño y demás, y algunos acaban en cirugía. También, no lo sé, imagino, no sé si se habrán dado cuenta, pero hay personas que cuando se quitan las gafas se les nota que hay un ojo con una ligera desviación. Muchas veces es por eso, si cuando ponemos gafas el ojo se coloca, yo no haría mucho más, pero bueno, hay que ver cada caso concreto, eso... Vale. O sea, que digamos que la tendencia de ir un ojito hacia adentro es más fácil de solucionar que un ojito hacia afuera. Hombre, más fácil de solucionar por lo del desarrollo ocular. O sea, conseguimos que haya un desarrollo ocular en esperas a si es candidato a una cirugía o no para colocar ese ojo. En una exo, yo... solo colocando gafas no voy a colocar el ojo. Sí que puedo, con un prisma, llevarle la imagen a ese ojo y conseguir que ese ojo se desarrolle. Pero probablemente en un estrabismo hacia afuera, ese ojo no vuelva a su sitio como en la endo, que en cuanto pongo la falta de vista que lleva, el ojo se coloca. ¿Vale? En la hacia afuera, para conseguir que el ojo se desarrolle, yo tendré que llevarle la imagen hasta el ojo. Lo que hablábamos de yo desvío la imagen y te la llevo al ojo para que vea lo mismo y consigas desarrollarlo. Lo demás lo valora el oftalmólogo. Hemos visto en algunos casos que, bueno, todos hemos visto por ahí en niños que llevan a lo mejor un parchito en el ojo durante un tiempo y son todavía muy pequeñitos. ¿Qué está sucediendo en eso?
El parche suele ser porque cuando los niños son supervivientes y nadie, o sea, los adultos que tienen ojo vago es porque de pequeños para sus padres veían estupendamente y el niño no refería nada. Entonces, cuando llegamos adultos ya tenemos un ojo vago. Cuando traen alguna revisión a un niño que el padre no se ha dado cuenta que un ojo tiene muchísima más falta de vista que el otro, ese ojo no se ha estado desarrollando. El niño mira por el ojo que mejor ve. Entonces, el otro ojo, aunque estén mirando al mismo sitio y no haya desviaciones, por eso no lo han traído antes, cuando los sentamos aquí, el niño efectivamente por un ojo no ve. Le pones la graduación y de repente por un ojo te llega un 60-70% de visión, que puede ser lo normal para su edad, y por el otro ojo está en un 40%. Tenemos que tapar el ojo del 70%. Si la visión normal para su edad es un 70%, el ojo que ya ve el 70% tenemos que taparlo unas horas al día para forzar a este a que mire y que consiga una buena agudeza visual. Y eso se puede conseguir hasta los 8 o 9 años, recuperar agudeza visual. Pasados 8 o 9 años, es muy difícil que ni tapando un ojo consigamos que el otro nos progrese. Por eso son importantes las revisiones en niños, porque los niños son supervivientes. Pensamos que ven y de repente lo traes y dices, wow. Puede ser el caso de que a lo mejor en las primeras revisiones, bien bebecito o así, uno no caiga en esa pequeña desviación y que sea más evidente quizás a lo largo de los años, con 2, 3 añitos. Claro, es que antes de los 3 años son tan pequeños que las desviaciones son muy habituales y es más, suelen ser hacia adentro y a menos que haya otras patologías en el ojo por alguna otra cosa, del desarrollo embrionario del niño o lo que sea, normalmente no se le da mucha importancia. Con lo cual nosotros como padres, una vez que nuestros niños empiezan en edad escolar o guardería con 3 añitos, ¿deberíamos hacer la primera revisión? Yo hago las primeras revisiones desde que el niño medianamente colabora. Siempre aconsejo que, claro, yo no puedo dilatar la pupila, yo no puedo hacer una refracción totalmente, bueno, puedo hacer una refracción objetiva pero sin dilatar pupila, pero claro, lleva mucho más estrés para el niño, son muy pequeños, entonces cuando ya el niño colabora, el juego es diferente en el gabinete y puedes avanzar con ellos y hacerte una idea, ¿vale? Una idea no, puedes llegar a graduarlo, vamos. Pero también hay casos que a veces viene el niño, le miras una parte, se va, vuelve a venir otro día, el niño ya sabe dónde va a estar, que le pierda un poco el miedo, ¿vale? Porque tampoco los niños tienen siempre el día igual, entonces, bueno. Pues hay niños de los que hemos mirado en 2 ocasiones, de 2 veces, claro. Y bueno, y de repente te encuentras que no hay ojo desviado, que los padres no se habían dado cuenta y que el niño tiene una falta de vista, que es que no ve nada. Y dice, pero ¿cómo no me he dado cuenta? Él no se tropieza con nada, él no se cae más de lo habitual. Y los niños son supervivientes y no te enteras que tiene baja visión o lo que sea. Que una baja visión a los 3, 4 años la recuperamos sin problema. De lo otro que estabas hablando, de cuando son bebés, eso claro, en el hospital cuando nacen hay cosas que miran. Hay niños que nacen con catarata congénita. Esos casos cuando me llegan a mí ya están operados y más que controlados y más que vigilados. O niños que nacen con unas hipermetropías o miopías desde el día del nacimiento, casos muy excepcionales. Así desde muy bebés en casos muy excepcionales. En principio, las miopías, supongamos que tienen los 2 ojitos sin desviar, sin unos 2 ojitos normales a simple vista, sin embargo pueden tener problemas o dolores de cabeza en el colegio o cansancio crónico. Eso podría ser también un problema de la vista, es decir, una miopía que no se ha diagnosticado. Puede ser una miopía no diagnosticada, puede ser que el niño sea más hipermétrope de lo normal para su edad, puede ser, sí, pueden ser un montón de cosas, puede ser cuento del niño, que también lo vemos de lejos, pero se lo pasan bien porque quieren venir a graduarse, porque tiene un amiguito que se acaba de poner gafas, porque entonces esos son divertidos los niños, porque vienen a engañarte, de repente no ven nada. Le pones la gafita de prueba con nada, con una lente pero de cero, y de repente ven clarísimo, así sí, es que te lo pasan los pobres. Pero bueno, al final ahí es donde está la cosa y al final lo importante es que obliguemos a los padres a venir a traer a los niños a las revisiones, que claro, nunca está de más, que es lo que decimos. Y de todas formas, no hay nadie que esté a 0, 0, 0. Yo tengo algún niño que tenían tan locos a los padres y padecían tanto de dolores de cabeza y no sé cuánto que las madres han decidido,
mira, le hago unas gafas que ya se cansará y las dejará relingadas por mi casa. No, no. O sea, vamos a ver, nadie está 0-0, pues el poquito que tiene el niño, le digo, mira, tiene esto, pues si le vas a poner cristales y... Dice, en vez de comprarle unas de sol, le voy a comprar unas de vista, porque es que no puedo seguir manteniendo ese dolor de cabeza y esa preocupación que me implica lo que el niño me dice. Vale, le hacemos las gafas y que no se las quitan. Mira. Que no se las quitan, y es que he recuperado, la siguiente vez que vino, una de ellas que vino el otro día, dice, es que he recuperado un montón de vista porque me pongo las gafas. Está tan convencida y tan contenta, pues estupendo. Pues ya está. Al final lo único que importa y lo que nosotros queremos como padres es tener hijos felices. Claro, ¿no? Y aparte un dolor de cabeza hay que atajarlo. Claro, bueno. Orisa, como siempre, muchísimas gracias por tenernos informados. Cada día aprendemos cosas nuevas. Bueno, se hace lo que se puede. Gracias a ustedes. Entonces estoy seguro que si te toca este año hacer la comunión, pues vas a encontrar en nosotros algún vestido. Por tu experiencia, ¿cuándo es el momento perfecto para venir ya a mirar? Pues tú lo has dicho, ya. ¿Por qué? Porque evidentemente damos exclusividad. Nosotros, si nos viene una niña o un niño que la hace en San Francisco Javier, en Uga o en San Roque, en Tinajo, el modelo que él o ella vaya a llevar, nosotros le damos exclusividad para ello. Entonces, cuanto antes venga, antes puedes optar a llevarte ese modelo. En caso de que te guste uno muy parecido, no hay ningún problema, porque nosotros confeccionamos aquí todo, entonces podemos hacerte una variante para que lleves uno parecido sin ser el mismo. Consejo, por lo tanto, a aquellos papás y mamás que se encuentran en temporada, en el año de la comunión. Pues que vengan a visitarnos, que evidentemente no se asusten por el precio o tengan ya la muletilla de Oswaldo Machín, es caro. No, que vengan, porque seguro que van a encontrar un vestido pues personal, justo para su hijo o su hija. Y además que fabricamos desde la talla 6 hasta la 18, y eso es muy importante porque nuestra niña es muy especial, con lo cual pues cualquier talla nosotros la podemos confeccionar. Y no nos olvidamos de ellos, porque siempre al final terminamos hablando de las niñas, porque siempre van como un poco más llenas, más cargadas, más les gusta un poco todo, ¿no? Desde el vestido, el decorado del vestido, o los accesorios del vestido, luego, como bien estás diciendo, los prendidos del pelo, pero los niños también. No, nosotros para los niños igual, de hecho, independientemente de que nosotros este año, desde la firma Oswaldo Machín, tengamos ya una colección propia, luego trabajamos con una marca en exclusiva para Lanzarote y Fuerteventura, que bueno, que es cadete, que es un sueño, porque evidentemente también tiene los mismos estándares de calidad que nosotros buscamos, ¿no? Y además nos fabrican desde la talla, ellos son desde la talla 5 hasta la talla 18, entonces eso es un plus. Además, no solamente vas a encontrar evidentemente el blazer o el pantalón o la blusa, sino después tenemos toda la colección de calzado, de cinturones, de tirantes, que evidentemente van a completar el look, y eso es muy muy importante, porque puedes venir y te puedes ya salir vestido y cierras páginas, ¿no? Es lo que digo yo, al final, con la falta de tiempo que las familias tienen, lo que necesitan es llegar y besar el santo, y yo creo que nosotros se lo podemos dar. Además, los tirantes es un complemento que está muy a la última. Sí, y lo puedes conseguir y en diferentes colores. Ya los he estado mirando, hay de todos, hasta con topito. Sí, con machanguito, la verdad que hay colecciones muy divertidas. Consejo, por lo tanto, ya un poco para cerrar. Bueno, pues que evidentemente si su hija o su hijo está buscando un estilo, tiene que ir a por él, ¿no? Porque también es un día bastante importante en el cual no deben de ir disfrazados, que eso es importante porque evidentemente si tu niña pues tiene un estilo más minimal, pues tiene que ir por ahí, ¿no? Y evidentemente pues tiene que buscar un estilo. Gracias, Osvaldo. Nada, gracias a ustedes por visitarnos.